Luego del anuncio oficial de la salida de Jaime Lozano como técnico del tricolor, luego de que no aceptó continuar, pero en la posición de auxiliar del próximo estratega, que todo indica que será Javier Aguirre para lo que resta rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Ya es un hecho, Jaime queda desligado del equipo mexicano y a emprender nuevos proyectos en su carrera. Pero, ¿qué va a pasar con la estructura de la selección nacional? No habrá más movimientos. Ha trascendido que Duilio Davino se mantendrá en su cargo como director de selecciones nacionales varoniles. De hecho, el mismo Duilio fue quien se habría reunido en los últimos días con el Vasco en Madrid, España. No para cerrar su contratación, sino para hablar de temas puntuales respecto al proyecto y de la forma como quiere trabajar Javier con el equipo mexicano y con esta administración de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Existía un candidato para suplir a Duilio Davino? Al menos de nombre sí. En su momento, en el interior de la Federación, se tenía sobre la mesa la posibilidad de buscar a Marco Garcés, actual director de fútbol del Celta de Vigo en el balompié ibérico. No habrá más cambios hasta donde se entiende. Duilio Davino se mantiene como director de selecciones nacionales y se espera que en los próximos días se haga ya oficial el regreso por tercera vez de Javier el Vasco Aguirre en la selección nacional.